con nuestro director científico, doctor Marcelo Sittman, y nuestro director de actividades académicas, don Gastón Zubiabre. Me gustaría saber qué ha sido su percepción. Hace tiempo que el año pasado tú no viniste, Marcelo, después de 11 años volviste a Puyehue. ¿Cuál ha sido tu versión? Bueno, Puyehue ha calificado efectivamente un modelo de congresos basados en academia, basados en negocios y basados en esparcimiento. Los asistentes han podido calificar cada uno de los puntos y desde allí hay una conclusión certera y unánime respecto a lo que es una vara de calidad, que se ha puesto sinceramente alta y nos obliga a nosotros a seguir mejorando día a día para satisfacer esa expectativa y desde allí obligarnos a gestionar, que es la idea central de este tipo de congresos. Tú has estado viviendo la parte de los talleres, los workshops. ¿Cómo lo viste tú? Puyehue se está consagrando, como lo dije en el curso de cierre, como un evento de pantalones largos. Incluso podría decir que te vi emocionado del discurso final. Es que lo que pasa cuando tú te sientes partícipe de un proyecto de este calibre, que ha crecido desde un niño de sala cuna a un adolescente ya, a pesar de que han pasado pocos años, no puedes dejar de emocionarte porque tú te sientes partícipe del equipo. Este es un lugar mágico. Este es un lugar en el cual la industria veterinaria de animales de compañía se convoca una vez más porque todos quieren estar aquí, Mariano. La experiencia Puyehue está consolidada y el asistente así lo sabe y así lo agradece, porque entiende cada uno de los espacios que le brindarán ese placer de haber venido. Y lo que es más luego, te cuentan cosas que le van quedando a partir de cada experiencia vivida dentro de la misma experiencia. Cada vez también nosotros nos autoexigimos mucho y que el estándar también cada vez más alto. Entonces, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo nos ponemos límite a la mina ahí, no? Es que nosotros no tenemos límite. Porque lo que para los demás puede ser el techo, para nosotros son cimientos fundacionales. Y o sea, partimos de ahí. Partimos siempre de ahí. Nosotros tenemos estructura de calidad, desde el nivel de nuestros charlistas hasta la calidad de sus ponencias y los workshops. Estamos poniéndonos cada vez la vara más alta, lo que nos hace que cada año tengamos que reinventarnos para poner una vara nuevamente sobre nuestras expectativas del congreso anterior. Y no solamente año a año, congreso a congreso. Debemos agradecer la fidelidad de nuestros asistentes, los empresarios, a esta, nuestros amigos empresarios veterinarios, que han creído. Que al principio, yo me acuerdo cuando fuimos a la primer Colchagua y dijiste amigos empresarios veterinarios, yo creo que gran parte del salón quedó sorprendido. Pero la verdad es que ahora todos aceptan el concepto con agrado, porque la verdad es que si bien son veterinarios, también son empresarios. Y lo han entendido muy bien.